Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo bien, gracias a Dios. Estoy acá en Río, en biobiochile.cl y sale esto. Gobierno pide al Senado que respete decisión de Boric de esperar Sittelleiter para ratificar el TPP-11. Primero, lo que me da más risa, porque sale Camila Vallejo diciendo eso. Respeto. Es una palabra que a ustedes les queda demasiado grande. Respeto. Ustedes no han respetado nuestra bandera. Ustedes no respetaron al ciudadano de pie, al ciudadano que iba a trabajar, al ciudadano que tenía su pyme, al ciudadano que se trasladaba en micro, en metro. Y ahora pides respeto. Hay que ser muy carerraja para pedir respeto cuando tú no has respetado nada. Ni tú, Camila Vallejo con el chiquitín rojín y Burriquele. Ahora no pidan respeto ustedes. De mi boca y mis palabras no van a tener respeto. Ni para ninguno de los políticos, ni de derecha ni de izquierda. Pero sí me duele los de la derecha, que no sé qué tanto miedo le tienen al Partido Comunista, que no paran esta weá. O tienen muchas yayas. No sé. Da poco usar esta para la olla. Ahí se las dejo. Tenemos a Papelucho, Toa, que no puede ejercer el cargo que está porque tiene una causa por 300 millones de pesos. Dicen que son más, pero sale una causa de 300 millones de pesos. ¿Y por qué está en ese cargo si no puede ejercerlo? No sé, porque estamos inmersos en un gobierno que escribe y borra con el codo. Qué bonito lo que votaron. Ahí está. Dense cuenta cómo actúan los comunistas. El respeto, señora Vallejo, se gana. Y ustedes no merecen ningún respeto de nosotros. Ni uno.